Me duele tanto. Me duele tanto haber terminado con todo. Con haber incisado con todo. Con haber acabado con todo. Me duele tanto. Que yo sinceramente, yo no sé qué hacer. Yo estoy mal. Eu estou muito deprimida. E também eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei o que vou fazer. Eu não sei o que vou fazer. De certa maneira, eu quisiera volver atrás e poder haber cambiado todo. Mas não pode ser assim. Yo sé que no puede ser así. Yo quisiera cambiar las cosas, mas no da. No da. No da. Me arrepiento. Sinceramente, yo me arrepiento mucho. Y no sé. No sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé. Quisiera volver atrás y cambiar las cosas, mas... Mas já não dá e para quê? Porque eu fui uma louca? Porque eu não sabia controlar-me? Não sei. Ou não sabia dar uma oportunidade? Não sei. Al final de todo, eu não sei. A veces quisiera tanto llorar sin parar y mostrar el tanto de dolor que está aquí adentro, mas no puedo. ¿A quién también voy a contar? No, no puedo. Mi familia no sabe de nada. Nadie sabe de nada, entonces, ¿a quién voy a contar? ¿Qué voy a hacer? No sé, no sé. Solo me queda seguir nomás. Mi nombre es Marcela y hoy día quiero contar mi historia. Não estava muito bem de saúde na época. Papá havia agarrado uma tuberculose que era totalmente forte e lo estava de alguma maneira destroçando seu pulmão. Os médicos lhe faziam tomar um remédio, mas ele não conseguia reaccionar bem a los remédios. Ele não conseguia reaccionar bem a los remédios.
Y es por esa razón que de cierta manera nosotros teníamos que luchar para poder ayudar a mi papá. Luchábamos para poder ayudarle. En ese día, yo me recuerdo que yo y mis cuatro hermanos hemos parado de trabajar buscando formas de poder sustentar al papá. Papá no estaba bien. Y todos los días nosotros escuchábamos aquella tos de papá que era... Al punto que salía sangre, ¿sabes? Él botaba sangre. Sangre él botaba. ¿No? Y nosotras nos preocupábamos. Nosotros decíamos, ¿y ahora? Papá no está bien de salud. Papá no se va a recuperar tan tempranamente de esa enfermedad que él está. Y era verdad, él no conseguía recuperarse de lo que él estaba pasando. Hemos tratado de dar de todo, incluso hasta recetas caseras, nosotros le dábamos a papá, mas nada lo mejoraba. Hemos llevado a papá curandero, hemos llevado a papá a la iglesia, hemos traído pastores, yatires, brujos, sabes, hemos hecho de todo, hemos traído médicos naturistas, médicos normales, papá no mejoraba con nadie. Y hospital, papá no quería saber. Papá decía, ¿hospital? ¿Para qué me vas a llevar al hospital? En el hospital te soban tus órganos. Aquí en Brasil, los hospitales te quitan los órganos. ¿Para qué voy a ir al hospital? Pero papi, ¿quién va a querer pues tus órganos, papi? Para con eso. No, no, no. En Brasil así siempre es. Al boliviano le tratan peor. Le discriminan. Yo no quiero ir al hospital. ¿Para qué voy a ir al hospital yo? Yo no quiero saber. A mí no me van a llevar al hospital cosa ninguna. Papá estaba mal. Papá estaba mal. Y fue una de esas que lo llevamos a un hospital en La Consolación, supuestamente un lugar que había un atendimiento especializado en la área de tuberculosis. Especializado en la área de tuberculosis. Fue por esa razón que lo llevamos a papá a ese lugar para que él sea atendido. No, lo hemos llevado allá. Los médicos miraron el pulmón de papá y dijeron, mi Dios, este hombre está muy mal. Este hombre necesita necesita un atendimiento urgente, ¿no? Necesita. Necesita. Necesita un atendimiento urgente. Necesita un atendimiento urgente. Necesita ser internado inmediatamente. Inmediatamente él necesita ser internado en este hospital. Fue de esa manera que papá fue hospitalizado en ese local y comenzó a estar internado allí. Fue ahí que en una de las visitas que yo hacía, porque solo podíamos visitar días específicos, no era todos los días. No era todos los días. Había días específicos para visitar. Fue en uno de esos días, un día viernes, que pude visitar a mi papá. Y fue en ese viernes que yo pude conocer a un joven. Sí, yo fue ahí que he conocido a un joven. Lo llamábamos de Max. Su nombre era Max. Era un joven que también estaba allí con un pariente internado. En el caso de él, era su tío. Max iba allá para cuidar a su tío, para ir a ver a su tío, era eso. Entonces, yo me recuerdo que él era boliviano y él se ha acercado para hablar de mí o para hablar conmigo, diciéndome, ¿tú eres boliviana? ¿Tú eres boliviana? Sí, yo soy boliviana, mucho gusto. Mi nombre es Max, placer, es un gusto poder conocerte, ¿ya? Es un gusto mismo poder conocerte. Mucho gusto también. Mi nombre es Marcela. Ah, Marcela, un gustazo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué aconteció? Mi papá.
Mi papá está mal. Él está mal del pulmón y bueno. Mi papá, él está un poquito mal de salud y es por esa razón que yo he tenido que traerlo acá, ¿no? No había cómo, ¿sabes? Bueno, fue a partir de ahí que yo comencé a estar en diálogos con él y fue a partir de ahí que yo comencé a tener una amistad con este Max. Max era un joven y él era más joven que yo. Él era más joven que yo, por lo menos unos 5 años más joven que yo, ¿ya? Yo me recuerdo que en la época yo debería tener en torno de unos 26 años. Max tenía 20, casi cumpliendo 21. Entonces, prácticamente unos 5 años más viejo que yo. 5 años más viejo que yo. Fue ahí que yo y él hemos comenzado a tener una amistad, ¿sabes? Uno apoyando al otro, ¿no? Yo le decía, tu tío va a salir de esa, vamos a estar orando por tu tío. Y él me decía, yo también voy a estar rezando por tu papá. Voy a rezar por tu papá para que tu papá pueda estar bien. Gracias, Max. Fue de esa manera que Max y yo comenzamos una amistad. Comenzamos a ser muy amigos y aparte de muy amigos, en muy poco tiempo, en ese momento de grandes dificultades que hemos tenido, comenzamos a ser grandes enamorados. Él se preocupaba conmigo. Bueno, por lo menos era lo que parecía. Él tenía una preocupación en relación a mí. Él me decía o me llamaba, ¿estás mejor? ¿Cómo estás? ¿Estás mejorcita? ¿No te vas a poner triste de tu papá? Tu papá, de aquí a poco va a mejorar, vas a ver que tu papá, él va a estar mejor de aquí a poco. No te pongas así. Vas a ver que después ya vas a estar recuperada. No te quedes de esa manera. Tienes que confiar en Dios. Él me decía así. ¿Sabes? Él me hablaba de esa manera. Él siempre trataba de incentivarme, o por lo menos siempre trataba de demostrarme que la vida tenía sentido. Y yo le decía a él, yo también, yo quiero que mi papá mejore, y yo torzo para que tu tío también mejore. Fue en esas idas y vueltas que después de unos 5 meses de internación, eso es, 5 meses de internación, fue mucho tiempo. Porque tanto el tío de él como mi papá estaban con un caso muy grave de tuberculosis, muy avanzada. Y como mi papá era de edad y el tío de él también, ambos se acompañaban. Solo que 5 meses después, el tío de Max, don Javier, falleció. Yo todavía no me olvido ese día que Max comenzó a llamarme, ¿sabes? Comenzó a llamarme, Marcela, mi tío se ha ido, mi tío se ha ido, oh Max. Mi tío se ha ido. Mi tío se fue. Yo lo siento, Max. Pero velo por el lado bueno. Tu tío está en un lugar mejor. Está en un lugar mejor. Sí. Tu tío está en un lugar mucho mejor, Max. Bueno. Fue después de eso que, un mes después que el tío de Max falleció, mi papá le fue dado de alta del hospital. Ajá. Él fue liberado del hospital, diciendo, mira, ya estás un poco mejor, señor, y usted va a ser liberado para ir a su casa, don Abraham. ¿Ya? ¿Está feliz? Usted va a volver a la casa, don Abraham. Va a volver a la casa. Señorita Marcela, puede venir mañana que su papá va a estar de alta. Eso de ahí. Fue una alegría en toda la casa. Fue una alegría en toda mi familia. Mamá se quedó muy feliz.
Mis hermanas hemos quedado muy alegres porque papá ahora se tornaría a la casa. Todos estábamos felices. Todos estábamos muy contentos. Incluso decidimos hacer una excepción para papá en la casa, donde yo le traigo Max por primera vez a la casa para que él pueda conocer a mi papá. Papá ya sabía que yo estaba medio que enamorando, porque yo le comentaba a él allá, mas papá nunca lo había conocido personalmente al Max, nunca. Fue ahí que papá ha dicho, ya ok, vamos a conocerle a él. Entonces fue una alegría. Y en el día que estábamos haciendo la fiesta, lo presenté a mi papá, el Max. Papi, él es el Max, te presento aquí, este es el Max, el joven que te estaba hablando, que estoy conociendo y todo eso, papi, es él. Ah, mucho gusto, joven, mi hija habla muy bien de ti. Ah, señor Max, su hija también habla muy bien de usted, ella lo ve como un héroe. Ah, qué bueno, yo no sé si serán cosas de la vida o no. Mas foi exatamente 2 dias depois que Max viu a meu papá faleceu. Foi uma coisa muito rápida. Eu só me recuerdo que na mañanita de la casa, eu havia ido a poder dar a meu papá su desayuno. E mamá, ela estava trabalhando na feirinha, ela não estava na casa. Quando eu fui a dar o desayuno a papá estava morto. E eu me acuerdo que eu he gritado muito em la casa a mis hermanas, sabes? Cláudia! Cláudia! Daisy! Gabi! Gabriela! El papá está mal! El papá no despierta! Daisy! Sabes, he comenzado a gritar allí, todas subieron desesperadas para poder ver qué estaba aconteciendo y realmente, papá estaba muerto. Una de mis hermanas que era enfermera, la Daisy, ella al tocar el pulso de papá, ella dijo, papá no está más con nosotros. Fue una tristeza en la familia, fue una cosa dolorosa entre nosotros y... Bueno, ¿qué puedo decirte? Hemos vivido mucha tristeza en ese periodo. Yo prefiero resumirlo esta parte, porque esta es la parte que más me ha dolido a mí. Y fue por causa de esta tristeza que yo quise seguir una vida con Max. O sea, yo no estaba bien. Papá fallecido. Papá no estaba bien. Mamá estaba mal, deprimida. Y yo no estaba bien porque yo era... Así no quiero decir que era la hija preferida, mas sabes, la hija que el papá más mima era yo. La hija que el papá más mima era yo, sabes. Y bueno, papá ahora no estaba más. Papá no estaba más. Yo me he puesto deprimida. Yo me he puesto frustrada, sabes. Me he puesto mal. Yo no sabía qué hacer. Yo solo quería llorar. Y yo no sabía qué hacer. Y el desespero me agazaba. Y fue por eso que yo más me envolví con el Max. Mamá ya no decía nada. En el comienzo todavía mamá decía, vas a vigilar, toma cuidado con ese chico. No le conoces a ese chico. Solo que en la hora, ¿sabes? En la hora, yo no pensaba en eso. En la hora yo no pensaba en eso. No, en la hora yo no quería saber de nada, yo no quería saber de nadie, en la hora yo no quería, ¿sabes? Yo no quería, y fue ahí que yo seguí con Max, quería seguir con Max, él no frecuentaba la casa, la única vez que Max vino a la casa fue cuando papá vino, nada más, él no era mucho de frecuentar la casa, ¿no? Mas fue ahí que todo... começou a piorar em minha vida e em la vida de Max. Foi porque Max era companheiro de minha hermana. Max era companheiro de estudio de minha hermanita. Sim, sí, la Daisy. La Daisy era minha hermana menor. Era minha hermana menor, casi contemporânea com Max.
Ellos habían estudiado en el colegio juntos. Y claro, yo me recuerdo que el día que yo lo he traído a Max a la casa, Daisy abrió los ojos, ¿sabes? De una manera así medio rara, ¿no? Es él, el Max que tanto hablas, es él. Sí, es él, ¿por qué? No, nada, o sea, nada, tranquila, o sea, quedó en eso. Sabía verla en el colegio, así, tal, conocido. Max solo hizo un señal hacia mi hermana de un hola y nada más, por lo menos era eso lo que había acontecido. Hasta ahí todo bien. Solo que esa fue la única vez que Max ha ido a mi casa. Después de eso, Max no quería más ir a la casa. Yo no entendía por qué. Yo siempre entendía que tal vez era porque mi papá había fallecido y porque mi papá era su amigo de su tío y que tal vez de alguna manera eso le traía algún recuerdo o no sé, yo quería creer en eso. Pero no, él siempre evitaba. Max, va a haber una cena en mi casa entre toda mi familia. ¿Será que pudieras ir? Mi mamá te está invitando, podríamos ir a comer alguito. ¿Qué dices, Max? Y él decía, no, yo sinceramente, no sé, es que yo bueno, yo no creo que yo pueda, es que justo ese día, ya me he recordado, ese día tengo un compromiso. Ahorita me he recordado, ¿me crees? Justo ese día tengo compromiso. Más, ¿por qué? O sea, toda vez que yo hablaba de casa, él siempre se ponía medio otra clase. Claro, yo ya quería tener una aproximación mayor con él. Incluso yo y él ya teníamos un contacto mayor. Y yo sé que usted entiende eso. Yo y él ya teníamos un contacto mayor íntimo entre él y yo. O sea, no éramos ya solo enamorados nomás, no, no. Yo y él ya nos habíamos de alguna manera estado, de alguna forma estado juntos, ¿no? Así, de una manera, ¿sabes? No, yo sé que usted entiende eso. Y ahora él no quería, yo le decía, mira, cuando tú no quieres ir a mi casa, ¿qué me hace entender? Que tú solo me has usado. Y que ahora no quieres asumir un compromiso entre mí y tú. ¿Por qué no quieres asumir un compromiso entre mí y tú? Entre yo y ti. ¿Por qué no quieres? ¿Cuál es el problema, Max? No, no es nada, no es eso, es que no sé qué, ¿sabes? Era cosa así, era cosa así. Entonces, bueno, yo trataba de no dar importancia. ¿Cuál es el problema, Max? ¿Cuál es el problema? Hasta que un día, yo y él habíamos ido al parque Ibirapuera. ¿Sabes? El parque Ibirapuera es un parque lindo, era feriado. Era un feriado de 1 de mayo, y yo me recuerdo, eso fue mucho antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, 1 de mayo. Hemos ido allá al Parque Ibirapuera para andar de bicicleta, eso era la cosa. Vamos a andar de bicicleta como dos enamorados lindos, bonitos, eso era la idea. Que vayamos al Parque Ibirapuera para andar de bicicleta, por lo menos, era lo que él, era lo que yo quería, ¿no? Y ahí aprovechamos y comemos alguito, Max. ¿Qué dices? ¿Hagamos eso o no? Claro que sí, no hay problema. Vamos. Hemos andado de bicicleta, hemos andado de patín. ¿Sabes? Hemos andado de patín. Y en ahí, ¿qué aconteceu? Llegó un momento que nosotros nos hemos sentado para comer. Vamos a comer algo. Yo quería sacar una foto, ¿sabes? Un selfie, ¿sabes? Los enamorados siempre nos sacamos una selfie con el enamorado. Justamente mi batería se acabó. Justamente mi batería se acabó. Mi bateria se havia acabado. E agora? Mi bateria se acabou. E agora? Se acabou a bateria. Este Max, prestame tu celular. Ah, claro, amor. Toma.
tomar mi celular, com mi celular sacamos la foto, não é problema, não é problema. Sacamos la foto com mi celular, não há problema, mi amor, mi vida. Foi aí que ele sacou seu celular e me deu. E eu comecei a sacar la foto, uma, duas, três. Só que aí toda mulher, bueno, toda mulher, eu creio que somos assim. Queremos ver la foto. Queremos ver se la foto salió bien, se não salió bien. E não salía bien. Saquemos outra. Esta de aqui não salió bien. Esta de aqui não salió legal. Saquemos outra. Saquemos outra. Puede ser. Claro, amor, vamos sacar outra selfie. Ya, outra mais. Sabes, hemos sacado um monte de foto. Só que aí eu queria ver todas as fotos. Me voy a passar as fotos. Não, eu te passo, amor. Eu te passo. Não, eu me voy a passar. E eu entrei em sua galeria de fotos. Entrei em sua galeria de fotos. E é aí que eu tomo um susto. Porque em sua galeria de suas fotos estavam as fotos de la Daisy. As fotos de la Daisy, minha própria irmã. Como assim? Que é isto? Por que tens fotos de minha irmã? Por que tens fotos de minha irmã? Não, es que... Não, estás mal, o sea... por que estás com as fotos de minha irmã? Que passa aqui? Es que la verdad, como te decía, es que a veces sin querer yo lo descargo del Facebook, así algunas fotos y... ¿A qué? ¿Cómo así del Facebook? O sea, entras en su Face de mi hermana y printeas sus fotos, capturas sus fotos de mi hermana. ¿Por qué tienes las fotos de mi hermana en tu Facebook? A ver, déjame ver esto. E comecei a revisar, foto por foto. Havia uma foto atrás de outra foto. Assim, eu não vou mentir. Minha irmã é uma coqueta. Sabes aquela chica que se saca foto em todo lugar? Se saca foto no banho, bajo la cama, encima la cama, encima del techo, bajo el techo, en el cementerio, em todo lugar. Falta que com o muerto mais se saque foto. Assim é minha irmã. Essa é minha irmã. Mi hermana es ese tipo de persona. Ella se saca foto en todo lugar. Se está, o sea, ella no se mide. En todo lugar se está sacando foto. En todo lugar se está sacando foto. Y este chico, o sea, este Max, el Max, él tenía casi todas las fotos de mi hermana en su celular. Casi todas las fotos de mi hermana en su celular. ¿Qué es esto? Mi hermana tenía algunas fotos. Es que mi hermana también, ¿sabes? Aquellas fotos que se sacan con la lengua para afuera. Mi hermana es ese tipo de chica. Que se saca fotos tipo fotos decotadas. Fotos de ladito, ¿sabes? Así de ladito se sacan fotos así. No sé qué queriendo hacer con eso. Mi hermana es así. Yo nunca fui así. Yo nunca fui de esa manera. Yo nunca quise ser ese tipo de chica. Pero mi hermana es así. ¿Qué voy a hacer? Mi hermana es de esa manera. Ella se saca fotos de esa manera. Y él, con esas fotos provocantes, disculpa, esas fotos picantes. Esas fotos picantes, con esas fotos, él ahí en su celular de él. Fotos... Essa classe de foto em seu celular. Que haria você se encontra em el celular de seu enamorado? Em el celular de seu marido? La foto de sua irmã? Que é o que você haria? Ou seja, algo que. Bueno, não sei. Ou seja, como você reaccionaria? Eu me enojado. Eu me enojado e me alterado e comecei a gritar na emissão: Oye, que coisa te está passando?
¿Qué cosa te está pasando? ¿Por qué tienes aquí las fotos de mi hermana? ¿Qué cosa te está pasando hoy? ¿Que le quieres a mi hermano o qué? No, no es eso. Es que te voy a decir la verdad ya. Te voy a contar la... ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Yo ya quería decirte antes. Yo no sabía. Mas yo quería decirte. Mas es que yo no sabía si decirte o no. ¿Decirme qué? Es que... ¿Estabas con mi hermana? ¿Estabas con mi hermana? Mi hermana nunca me ha dicho nada. ¿Estabas con mi hermana? No, no es eso. Es que... Bueno, dime la verdad, Max. No seas un mentiroso, Max. Dime la verdad. ¿Estás o no estás con mi hermana? Yo nunca he estado con tu hermana. Pero antes de ti siempre le he querido a tu hermana. ¿Y cómo es el destino? Yo no sabía que vos eras su hermana. Yo te juro, yo no sabía. Yo no sabía que era tu hermana y te he conocido y yo me he enamorado de ti. Y yo no te creo. ¿Te has enamorado de mí? ¿Y por qué diablo sigues con la foto de mi hermana en tu celular? No, es que... ¿por qué sigues con la foto de mi hermana si te has enamorado de mí? ¿Por qué sigues con la foto de mi hermana en tu celular? ¿Por qué? Es que yo, no sé, o sea, dime. Disculpame, Marcela, ¿por qué estás con... Le voy a llamar a la Daisy ahorita. Le voy a llamar a la Daisy ahorita y yo quiero que me digas en mi cara. Quiero que me digas en mi cara. ¿Sabes? Yo agarré el celular, comencé a llamar a la Daisy. Daisy. Atendeme, coqueta miserable, atendeme. Daisy. Daisy comenzó a atender la llamada. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa, Marcela? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué acontece? ¿Por qué estás gritando? No, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Estabas con el Max? ¿Era tu enamorado y nunca me has dicho? No, nunca fue mi enamorado. Él nunca fue mi enamorado. Yo nunca fui nada de él. Yo nunca fui nada de él, pero le conocías. ¿Por qué no me has dicho nada? Es que yo no quería que te sientas mal, hermana, mas la verdad que sí. Yo nunca he estado con el Max, pero él siempre me molestaba. Él siempre me molestaba. Y discúlpame, mas... yo no tenía coraje de contarte esto porque como el papá recién había fallecido, ¿cómo te iba a contar? Papá recién se estaba recuperando. Fue así. Yo agarré su celular del Max en el mismo momento. Yo agarré aquel celular de él, lo azojé al suelo. Lo azojé al suelo con una fuerza su celular de él. Con una fuerza lo azojé su celular de él al suelo. Él no espera un zato. Espera un zato. No, no hagas eso con mi celular. Lo azojé su celular al suelo. Lo azojé su celular al suelo. Y me salí de allí. Me salí de allí de Liberapuera. Agarré un bus, porque como estaba sin batería de mi celular, tuve que agarrar el bus para irme a la casa. Entonces agarré el bus y me he ido. Él corriendo atrás de mí. No, espera, amor. Amor, espera. Cariño, espera, amor, espera. No, no, yo no quiero saber de nada, soltame. No, espera. Vamos aquí, yo voy a agarrar un taxi, un Uber. No, yo no quiero que me hagas compañía, Max. Déjame en paz, por favor. Yo me agarré el bus y me fui hasta Santana. Y él vino atrás diciéndome, perdóname. Perdóname. Por favor, discúlpame. Perdóname. Yo no le quiero a tu hermana. ¿Por qué tenías foto de ella entonces?
No, disculpa-me, es que yo no quiero que pienses mal de mí. No es lo que estás pensando. Perdóname, cariño. No es así. Yo tengo que decirte la verdad. No es así. Yo no le quiero a ella. Yo te quiero a ti. Yo le quería a tu hermano, no voy a negar. Pero después de todo eso, yo no. Max, no adianta defender lo indefensable. Y yo me senté y no le hablé durante todo el camino. No le hablé más nada. Y fue de esa manera que yo me fui a la casa, toda molesta, enojada. Él vino atrás, llorando, pidiéndome perdón y no sé qué. Mas yo no podía rebajarme a eso. No, yo no podía. Yo no podía rebajarme. ¿Cómo voy a estar con alguien que se guarda votos? No, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Llegué en mi casa. Mi hermana estaba allá. Oye, tanto te llamó. ¿Por qué no entraba la llamada a tu celular? Estaba sin batería, ya. Y vos no me hables, porque vos tenías que decirme todo. Tenías que contarme la verdad. ¿Por qué no me has dicho? Pero eso es pasado, pues, hermana. O sea, él, en la época del colegio, él me molestaba. Eso era en la época del colegio. Ahora no tiene nada que ver. Así. ¿Por qué él tiene fotos tuyas en su celular? Man, yo no sabía que él tiene fotos mías en el celular. Eso no es culpa mía. ¿Ya? Y no es mi culpa que él esté enamorada de mí. Eso es problema tuyo, no es mío. Es lo que Daisy me ha dicho allí. Yo me he enojado. Me he sentido muy mal. Me sentí engañada. No voy a mentir. Me sentí engañada. Me sentí traicionada. Sí, me sentí así. Me sentí traicionada, me sentí engañada, frustrada y sin saber lo que hacer. Deprimida, mal. ¿Qué podía hacer? No podía hacer más nada. A no ser aceptar la dura realidad. Fue de esa manera que... Bueno. Max me llamaba seguido, mas yo no le contestaba. No. Tengo que tener orgullo propio. No le voy a atender. Max venía a la casa. Hijita, ese chico está ahí afuera, te está buscando ese chico. No quiero hablar con él. No voy a hablar con él. Hijita, ese chico está ahí de nuevo, te está buscando, está viniendo de nuevo. No, yo no quiero saber. Yo no quiero estar con él, yo no voy a estar con él, yo no quiero saber de nada. No quiero saber de nada. Dile que no vuelva más aquí, ¿sabes? Y seguía viniendo. Y yo no he salido. Sinceramente, yo no quería más ver su cara de él. Yo no quería más verle para nada a él. Sí, no quería. Preferiría enterrar todo en un pasado oscuro, decepcionante, que envolverme en un futuro incierto, que yo no sabía en qué terminaría esto. Ajá, yo no sabía. Mi hermana me juraba que nunca había estado con él. Sí. Y fue así que después de un cierto tiempo yo comencé a sentir una tristeza en mi corazón y yo decía, ¿por qué no he vuelto con él? Además, él solo guardó unas fotos, él no estaba con mi hermana. ¿Por qué no he vuelto con él? ¿Por qué le he terminado? ¿Quién no es? ¿Quién no falla en esta vida? ¿Quién es perfecto? ¿Quién?
Nada é perfeito. Por quê? Por que não he insistido ou lutado por ele? Ou talvez não lo queria de verdade? Não sei. Ni que fuera algo tan grande. No sé. Bueno, muchas amigas me decían: ah, de cito te has enojado con él. De cito te has molestado con él. Es que, ah, más, ese es su pasado. Déjalo para atrás, vos debías seguir con él. Pasado es pasado. ¿Qué es ahí con esas cositas ahí del pasado? Pareces crianza. Pareces nenita. ¿Qué es eso aí de que... ah, es que... ¿cómo vas a ser así? Vos deberías seguir, deberías luchar por él. El chico era bueno, era bueno. Era trabajador, era trabajador. Era su pasado. Ah, lo has perdido. Anda a luchar por tu amor. Anda a luchar por tu amor. Eu não sabia o que fazer. Mas foi nesse período que eu me quedé tão indecisa que antes de tomar uma decisão, eu me fui a Bolívia. E me fui a Bolívia para poder estudar. Não aguanté 8 meses. E 8 meses depois eu já me volví aqui a Brasil porque não consegui concretizar mis estudios allá. Intenté estudiar medicina em Bolívia, mas depois de 8 meses eu decidi volverme y decidí retomar mi vida con él. Lo voy a buscar, voy a luchar por él, porque ya pasó tanto tiempo y lo sigo amando. ¿Eso qué más va a ser? ¿Sabes? Pasó mucho tiempo, pero sigues amando a la persona. Pasó mucho tiempo, pero le sigues queriendo a la persona, ¿entiendes o no? ¿Qué más es? Es amor. Yo voy a luchar por él. ¿Sabes qué? Yo voy a luchar por él. No estoy ni ahí. Yo voy a luchar. No quiero saber de nada. Yo voy a luchar por él. Yo voy a luchar por él. Y fue ahí que yo he decidido ir allá y luchar por él. Y yo he decidido eso. Llegué aquí a São Paulo. Comenté a mi mamá que nada me fue bien. Le expliqué toda mi situación, a mis hermanas también. Y bueno, cuando yo llego aquí, mi hermana ya no era la misma. Mi hermana salía. Sí, y salía. Hasta que descubrí que mi hermana actualmente ya estaba con él. Como ya has terminado con él, ¿no ve? Marcela, yo quería decirte, yo y el Max estamos enamorando. ¿Qué? Sí. Bueno, también como tú no sentías nada por él, no te vas a molestar, ¿no ve? Yo y él... él estaba muy mal y pues... No sé de cómo comenzó esto. Yo no sentía nada por él, pero... estoy enamorado con él. Sí. En el periodo de la pandemia... ellos se han juntado... se han casado por lo civil... e hoje em dia tem um filho. Sim. Sí. Não sei, eu sei que estou exata também. Mas eu queria haver estado tanto com ela. Um passado a vezes atrapalha tanto. ¿Y qué le voy a decir a mi hermana? No, no estés con él. Yo lo quiero a él. No, ahora ya era. Él solo me saluda normal ahora.
Que tal, Marcela? Tudo bem? Sim. Gustaço, hein? Gusto verte. Dile hola a la tia. Dile hola a la tia. La tia Marcela, dile hola. Ah? Sim. Eu não sei. Que habrá sido todo isso? Eu não sei. Pero foi por causa de isso que eu me decidi retornar-me a Bolívia. Eu he estado muito mal e decepcionada. E a vezes para querer olvidar a alguém, haces loucuras. E acabei juntando-me com outro chico que eu nem sequer lo amava. Me juntei com outro chico. E nem sequer eu lo queria, solo lo hice para olvidar-me de él, porque sinceramente eu não queria estar com ele. Mas só estuve porque, de certa maneira, queria olvidar. Queria olvidar, hasta porque ele é el marido de minha irmã. E eu queria olvidar-me. Foi por essa razão que eu me acabei juntando com outro homem. E caí em lo peor. Caí em uma desgraça pior. Esse homem com el que vivo hoje dia me pega, me humilha, me golpea, me insulta, me desprecia. Nos hemos separado em menos de 6 meses, já nos hemos separado não sei quantas vezes. Foi com este homem que eu aprendi a tomar. E aprendi a ser coisas cesadas. E sinceramente, me ensuciei mais com ele. É. Muito mais. Lo que eu digo a las personas siempre es, no tomes una decisión en un momento así, sabes, que estés mal. Porque eso solo te va a hacer peor. Te hará mucho peor. Hoy día yo sufro mucho. Yo no tengo hijos. La verdad que también no puedo tener. Yo me siento mal porque yo no voy a negar, yo no soy feliz. No soy nada feliz. No vivo bien. Yo no tengo la alegría en mi hogar, la alegría que quisiera tener. No tengo. A veces tengo ganas de salir y escaparme de donde estoy. Não sei. Pero é o que eu vivo hoje dia. Pastor Moisés. Me arrependo muito de talvez não haver perdonado. Me arrependo muito, talvez, de não haver sido madura para lidar com um passado que estava atrás, sabes? Que talvez podia haver sido, ou seja, talvez meu orgulho, não? Se eu hubiese deixado isso passar, talvez, pucha, não sei. Muitos me dizem, já não há mais que lamentar. Lo que está hecho, hecho está. Esta é minha história. La vida de una mujer
infeliz. Ah, não, digo, história normal, isso é a história de que coisa, não? Que coisas, não sei, é complicado, não? Complicado a historinha de hoje.